Honraré la Navidad siempre en mi corazón, en el presente, en el pasado y en el futuro. Estas palabras plasmadas en una de las más grandes obras navideñas publicado en 1843, el gran libro Canción de Navidad de Charles Dickens. Es uno de los que más refleja las festividades de fin de año. Y en esta ocasión, Corvus y por supuesto mi cuervo Grip, inspirado por Dickens por supuesto, no vamos a hablar del libro, sino del gran autor detrás del mismo. Charles Dickens, nacido en Portsmouth, Inglaterra en 1812, el 7 de febrero, nos vino a traer un compilatorio de grandes historias que recrearon cómo era la vida en Inglaterra, en Londres más específicamente, pero todavía para ser más directos, en las calles en donde vivía mucha gente en la pobreza y en la miseria. Muchos de sus personajes siempre van a tener estos toques tan característicos de lo que nadie más está hablando en ese momento de la historia. El gran escritor que en 1843 se arriesga con una publicación tan repentina y tan rápida, logra agotar las ediciones el mismo día de la venta, el mismo día en que llega a publicarse este maravilloso y espectacular libro navideño. Por supuesto, después de la publicación del mismo, varios escritores empezaron también a emular este aspecto y a aportar para la celebración nueva de las festividades, en donde ya no solo la aristocracia podría celebrar de lo mismo, sino todas las clases en diferentes escalas, pero muy contentos y cálidos en sus hogares. Y bueno, ya lo saben, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, estamos como Corvus, y por supuesto también en Instagram como @Corvus para más libros, más reseñas, más autores y principalmente que formes parte de la historia.